Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nos convocamos todos los días buscando ser alimentados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 11 de Marcos y lo hacemos con una actitud de oración. Señor, al abrir tu palabra, por favor, abre nuestra mente y corazón. Asístenos con tu gracia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 11 de San Marcos comienza una nueva sección. Jesús va a hacer su entrada en Jerusalén y todo lo que se cuente de aquí hasta el final del libro se desarrollará en los límites de la ciudad. Estamos en la última semana, en lo que se conoce como la semana de la pasión del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie, desaten, tráiganlo, y si alguien les dice por qué hacen esto, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Esta es la única vez en Marcos donde Jesús aparece como necesitando algo, tan simple como podía ser un simple burrito, pero Jesús lo necesitaba. Versículo 4. Fueron, encontraron el burrito afuera en la calle atado a un portón, lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, pusieron encima sus mantos, él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Los emperadores, los reyes, entraban ahí con su séquito y sus caballos. El rey del universo, apenas un burrito. Y en tanto que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosanna en las alturas. Un reconocimiento, un elogio, una alabanza al Señor. Una citación del Salmo 118, versículo 26. Y un doble énfasis. ¿Por qué la alabanza? ¿Por qué el reconocimiento? ¿Por qué el elogio? Porque viene el Señor y porque viene el reino. Es que en Marcos el reino del Señor y el Señor están íntimamente ligados. El Señor vino para establecer su reino. Un reino primero de la gracia para aceptar a través de la fe y un reino de la gloria cuando el pecado sea destruido definitivamente. Versículo 11 dice que Jesús entró a Jerusalén y fue al templo y después de observarlo todo como ya era tarde, salió para Betania con los doce. Al día siguiente, dice el versículo 12, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo a lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si encontraba algún fruto y solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Y Jesús dijo: nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera y lo oyeron los discípulos. Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo, comenzó a echar allí los que compraban, los que vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero, los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Como era la Pascua, se necesitaban de los animalitos para los sacrificios, así que ese era un servicio.
y no había problemas en que estuvieran y en que vendieran. Hay mucha gente que venía de lejos y no podía traer su animalito para el sacrificio que representaba el sacrificio del Hijo de Dios de tan lejos como venían. Así que ellos en las cercanías del templo lo compraban. Solo que estos estaban en el mismo templo vendiendo y por lo tanto no solo con la mercadería sino con el dinero, los cambistas. Así que habían hecho del templo un lugar de negocio y habían hecho del sacrificio simplemente un punto comercial. Por eso Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Versículo 18, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron, comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Y por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado. Y Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, se ha secado la higuera que maldijiste. 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Crean en la palabra de Dios, la palabra del Señor se va a cumplir. Y si necesitan perdón, busquen perdón. Y si necesitan perdonar, perdonen. Desde el versículo 27 en adelante nos encontramos con que la autoridad de Jesús es puesta en duda. Llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? Y Jesús contestó, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Contesten y entonces le diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respondan. Ellos se pusieron a discutir. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Si decimos de la tierra, temían al pueblo porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Jesús respondió la verdad. Ellos respondieron con mentira, no sabemos. En realidad sabían que Juan era el profeta de Dios. Leían la Escritura, las profecías, solo que no lo aceptaron. Porque pretendían y esperaban otra cosa. Pero ellos mintieron y contestaron, no sabemos. Pero Jesús contestó la verdad. Él sí sabía con qué autoridad hacía. Solo les dijo, pero no les voy a contestar, no les voy a decir a ustedes con qué autoridad. Amigos, el enemigo siempre trabaja con la mentira y Dios siempre trabaja con la verdad. Aún utilizando la Biblia, podemos decir cosas que la Biblia no dice. Podemos hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice y leer lo que no está escrito. Por eso nosotros intentamos encontrarnos con todo el contenido de la Escritura, leyendo, meditando, reflexionando y aplicando, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora los invito a unirse a estos momentos de oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y gracias porque tenemos la oportunidad de leer, de meditar libremente sobre tu palabra. Danos fuerzas y tu espíritu para aplicar tu mensaje a nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.